Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy María José y el día de hoy vengo a enseñarles cómo queda este tono cobrizo de la marca de BES o BIS. Yo le digo BIS. Viene siendo esta. Normalmente las cajitas estas son como grises y donde dice la marca son de colores. Es la primera vez que voy a estar utilizando esta marca en mi cabello. Es un poco cara, sale aproximadamente como unos 145, 150 pesos mexicanos. Así que vamos a estar poniendo a prueba qué tanto nos dura, si nos maltrató el cabello, si nos resecó el cabello y sobre todo el color. Yo compré el color 8.4, que es un cobrizo claro. Es este. Ahí se puede ver. Entonces voy a estar utilizándolo y mostrarles todo el procedimiento aquí. Así que si te interesa quedarte hasta el final para ver el resultado, te invito a que me acompañes en el proceso. Ya saben que yo utilizo guantes porque estos tintes manchan demasiado toda esta parte, las manos. Estos guantes los compré en Shein, también es la primera vez que los voy a estar utilizando y la verdad se sienten de muy buena calidad. Compré el paquete que tenía 30 pares de guantes y me costaron alrededor como de 40 o 50 pesos y está bastante bien, ya que los dan muy caros en las perfumerías o en salones de belleza. Como unos 10, 12 pesos aproximadamente. ¿Están? Son color rosita. Y vamos a estar utilizando un botecito de estos que sea de plástico. Y pues el tinte, el famosísimo tinte. Voy a estar destramando mi cabello. Ya saben que es lo primero que hago. También estar utilizando una camiseta viejita para que no se manche alguna de tus favoritas. Como pueden ver, mi cabello ya está largo. Ya está algo largo. Ya no tardo en cortármelo, a ver si ahora me lo termino cortando un poquitito como así. Unos dos dedos o tres para que nada más se vaya lo que esté maltratado. Ahora sí voy a estar abriendo el tinte, que es este, el tono. Y les repito, pues es la primera vez que voy a estar utilizando esta marca. Trae su instructivo de uso y pues tenemos el botecito que se mira así. La verdad se ve así como que de muy buena calidad. Es así como color mate el envase. Y trae aproximadamente 100 mililitros. Espero me alcance muy bien para todos los largos que tengo en mi cabello. Entonces voy a estar colocando ahora sí el peróxido. Este es de 20, a ver cómo me queda, porque ya saben que yo me tiño con el de 30. Entonces es este, el de 20. Y antes a ver que también el peróxido lo venden aparte, no lo venden junto con el tinte. Aproximadamente estuve pagando como unos 200, como unos 240 por ahí. Voy a sacar todo lo que pueda porque nada más compré uno. Y bueno, así se ve. Es como un color gris. En unos momentos más pues se va a estar viendo así como que morado o oscuro como otros tintes. Procediendo ahora sí a pintarme mi cabello. Ya mi cabello estaba
desenredado y ahora sí vamos a comenzar este proceso. De aquí ya se empieza a ver como moradito. Terminé ya de ponerme todo el tinte, como pueden ver, y ahorita voy a estar haciendo tiempo, voy a leer el instructivo y ya les comento cuánto tiempo dejé el químico en mi cabeza. Así que a esperar, para mí van a ser 1 hora y media y en lo que se seca, y pues para ustedes va a ser segundos, así que nos vemos en unos momentos. Bueno chicos, este es el resultado final de esta marca. La verdad, ¿lo volvería a comprar? Definitivamente sí. Voy a estar probando los demás tonos. Recuerden que este era el 8.4. Era de la marca Biz. Ya lo saben, aquí está el tono 8.4. Que viene siendo... sí, correcto. Era un Copper Light Blonde, que es un rubio cobrizo claro. Y wow, vean este resultado, qué bonito se mira. Wow, estoy enamorada. Espero que también a ustedes les haya gustado. En esta ocasión, como pueden ver, mi raíz se aclaró a pesar de que era un peróxido del 20. Aclaró bastante bien. Y pues en esta vez, en todo el cabello utilicé el de 20 volúmenes. No utilicé el del 30, que normalmente suelo utilizar con la marca de Kool o con algunas otras marcas para aclarar mi raíz. En esta ocasión no fue necesario porque aclaró parejito el cabello. Solo aprecien el color, qué bonito es.
Y bueno, chicos, una vez más agradezco muchísimo su presencia aquí conmigo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Igual, cualquier otra duda que te haya quedado en este video o en cualquier otro video que hayas visto donde me tiño el cabello, no dudes en escribirme en la caja de aquí abajito de comentarios. Voy a estar leyendo todos sus comentarios, dándoles like, corazoncito, todo, resolviendo todas sus dudas. Para eso estoy. Y bueno, sin más que decir, no se te olvide suscribirte, regalarme un like si te gustó este video y seguirme en mis redes sociales que van a estar aquí al ladito. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye.